Buenos días, señorías. Buenos días también al público asistente. El debate de estos dos días es, sin duda, atípico. Nos encontramos ante la dimisión de un presidente de la comunidad autónoma, que lo es desde el año 1995, que se va cuando falta un año para la conclusión de la legislatura y sin que medie un riguroso balance y debate, cuando menos de estos tres últimos años de legislatura. Este debate de investidura también es atípico porque no es consecuencia de unas elecciones democráticas, sino consecuencia del dedo de Valcárcel tras un espectáculo bochornoso sobre las cuitas en torno a la sucesión. Se cierra, pues, esta etapa política del delfinato con el peor escenario posible, el de la provisionalidad y el de la interinidad. Nos encontramos, por tanto, ante la torpe y precipitada entrega del puesto de mando del almirante de un buque a la deriva. Tres capitanes aspiraban al timón de mando, pero desde el principio solo uno había realmente en la cabeza del almirante. Como el favorito del almirante también lo fue de la justicia, el teatrillo se deslavazó y tuvo que recurrir el almirante al oficial de cubierta, tras autodescartarse sabiamente el impertérrito pero sagaz observador oficial vigía del mástil. No es posible, señorías, desvincular esta sesión del contexto y circunstancias extraordinarias en que se produce. Estamos, pues, ante un híbrido de investidura y debate del Estado de la región, balance y, al tiempo, programa para apenas un año de legislatura. Hemos de referirnos, en consecuencia, a la gestión del almirante que dimite y huye a las neoliberales y recortadoras instituciones europeas, por su fracaso en resolver la mayor crisis social y económica que ha vivido la región en su reciente historia. Su dimisión es un abandono en toda regla. De haber surcado la nave, las aguas, viento en popa y a toda vela, ¿habría dimitido? Los homenajes que se han celebrado en torno a su figura más bien parecen las pompas fúnebres de un modelo fracasado. Y las risas, los festejos, y las risas de los festejos, estertóricas muecas de la muerte de un modelo de enriquecimiento frenético y especulativo que nos vendió la tierra de promisión y nos ha dejado paro, pobreza, jóvenes sin futuro, emigración, exclusión social, desahucios, cortes de agua y de luz a familias y una deuda por los caprichos en unas infraestructuras costosísimas y de dudosa utilidad. El anterior presidente, que dice irse sin rencor y con solo la espinita clavada del paro, realmente nos deja una región convertida en un zarzal, en una inmensa corona de espinas. Usted, señor Garre, es un candidato de último recurso, tras los sucesivos descartes. Eso no lo desmerece en cuanto a capacidad de gestión, pero denota provisionalidad e improvisación. ¿Qué puede hacer en apenas un año de legislatura? ¿Cómo reconducirá los problemas que en tres años no solo no se han resuelto, sino que se han agravado? ¿Qué grado de dependencia tiene de quien con su dedo lo ha ungido para tamaña empresa? ¿Qué novedades de regeneración democrática de la vida pública piensa impulsar? ¿Qué nuevas medidas para crear empleo estable y de calidad piensa promover, más allá de la enunciación del problema y de la preocupación? ¿Piensa reabrir las urgencias cerradas de centros de salud de nuestra región, como en Librilla, Pormán y en otros lugares que fueron cerrados? ¿Qué piensa hacer con el Rosel, que ni siquiera mencionó ayer? ¿Cómo piensa abordar los problemas de gestión y presupuestarios de la sanidad murciana? ¿Cómo piensa acometer el recorte del déficit presupuestario por la desviación del déficit, el mayor de todas las comunidades autónomas? Mal comienza cuando nos enteramos por los medios de comunicación que el programa económico para esta región se prepara en la barra de un bar de Zarandona entre dos personas que ni siquiera han sido votadas para ello por el pueblo. Es obvio que usted, señor Garre, no es responsable de la gestión de este y anteriores gobiernos de la región,
pero sí es corresponsable desde el Legislativo por su apoyo sistemático a las medidas que nos han llevado al hundimiento de la región de Murcia. Somos la comunidad autónoma donde más se ha incrementado la desigualdad y la pobreza, como pone de manifiesto, entre otros, el último informe de Cáritas, organización, según el señor Montoro, provocadora y mentirosa. ¿Cómo piensa abordar un plan estratégico que mantiene proyectos fracasados y generadores del fracaso actual sin financiación? Porque los 9.000 millones a los que alude son en su mayoría con cargo al Estado, 6.000 millones. En un contexto de recortes, creer que esa inversión se va a producir es una broma, como lo son los 3.000 millones con cargo a nuestros presupuestos, por cierto, con orden creciente, una trampa que, sin duda alguna, se puede constatar al leer el proyecto del Plan Estratégico IRIS 2014-2020. Nuevamente, el cuento de la lechera. ¿Qué pasa con la financiación autonómica? Se han perdido 3 años reclamando la deuda histórica sin que se haya concretado nada. Ustedes son los que gobiernan España. ¿Acaso son incapaces de convencer a los suyos de la necesidad de compensar a esta región por los agravios cometidos por los distintos sistemas de financiación y por la escasez inversora a través de los presupuestos generales del Estado? Bien está recordar los errores del prójimo. Ayer no paró usted de hacerlo. Pero el sistema de financiación de las autonomías sigue siendo el mismo desde que Rajoy accedió al poder. Usted se paró ayer en el año 2011. 2012, 2013, 2014, esos años no existen. Ni una crítica le escuché ayer al respecto, ni una sola autocrítica tampoco respecto a las casi 2 décadas de Valcárcel en el poder. Deberían ustedes preguntarse por qué la crisis es aquí, en esta región, más dura, más intensa que en otras comunidades autónomas. Precisamente el domingo el diario ABC ponía de manifiesto la singularidad, y estoy utilizando un medio de comunicación que ustedes suelen leer, aparte de La Razón, ponía de manifiesto la singularidad de la crisis y la profundidad de la crisis en la propia región de Murcia. ¿Asumen ustedes algún tipo de responsabilidad? No le oí ayer nada sobre ese extremo, y lo peor de su silencio es que pone de relieve la ausencia de un diagnóstico certero de los problemas que tiene la región. Sin un diagnóstico bien realizado, difícilmente podemos abordar con garantía la solución de los problemas que tiene esta región. Pero además de ello, ¿de quién se va a rodear para llevar a cabo tamaña empresa? ¿Va a elegir a imputados por corrupción en su gobierno? ¿Piensa que puede ser consejero quien no puede ser presidente del gobierno por estar imputado por corrupción? ¿No es preferible, en aras de la buena imagen institucional y la regeneración, que esto no ocurra? ¿No es incluso mejor para los propios imputados y la gestión judicial de su legítima presunción de inocencia apartarse inteligentemente de la primera fila hasta tanto no se resuelva su situación procesal? Le recuerdo el bochorno causado por el exalcalde del Partido Popular de Fortuna y su inhabilitación forzada por comprar votos. Todo ello por no hablar de Totana, Aledo, Murcia y un largo etcétera. Todavía estamos esperando una explicación, pero sobre todo pedir perdón a la ciudadanía por lo que ha ocurrido. En el año que queda, ¿qué medidas de regeneración y transparencia de la vida política e institucional piensa impulsar? Porque dice que su primera preocupación es la corrupción y también el paro, las 2 principales preocupaciones según el CIS de la ciudadanía. Pero ¿qué medidas concretas piensa llevar a cabo? No basta con enunciar el problema. ¿Piensa impulsar la publicación de los bienes y patrimonios de todos los cargos directos de gestión de la comunidad autónoma? Consejeros, directores generales, gestores de empresa y organismos públicos. Hablaba usted ayer de estas cosas, de la corrupción, de la responsabilidad, dando clases e impartiendo docencia como si no tuviese decidido colocar en su gobierno a personas que están demostrando no saber conjugar a tiempo el verbo dimitir. Señor Garre, ¿tiene usted voluntad de permanencia más allá del año de mandato que resta? ¿O decidirá en función del cálculo electoral en las cercanías temporales de las elecciones? Esta cuestión es clave, señor Garre, ya que si queremos ciertamente impulsar un cambio real en esta alicaída región, debería proceder
a modificar de urgencia el Estatuto de Autonomía en el artículo en el que se limita la capacidad de anticipación electoral para hacer viable, como otras comunidades autónomas, que éstas no tengan que celebrarse el año que viene, sino dentro de 4 años, como ocurre con otras comunidades autónomas. Ante la quiebra evidente de legitimidad de este Gobierno, solo cabe un nuevo Gobierno, no provisional, sino sólido y salido de las urnas. Debemos afrontar las dificultades de nuestra región con un Gobierno estable y no provisional, que ha estado y sigue estando más pendiente de cuitas sucesorias que de resolver los gravísimos problemas de nuestra ciudadanía. ¿Y cuáles son esos problemas? Son los problemas reales y concretos de hombres y mujeres de esta tierra, de jóvenes y mayores. Señor Garre, 220.000 personas en esta tierra no tienen trabajo. Las mujeres, que nunca han sido plenamente incorporadas al mundo laboral, no pueden emanciparse. Los jóvenes soportan un paro de casi el 60%. La mejor generación preparada de la democracia tiene que emigrar a otros países de la Unión Europea. Tiene que hacer la mochila como antaño sus abuelos hacían la maleta, como mi padre tuvo que hacer la suya para irse a trabajar fuera de este país. Yo no quiero que esto ocurra con nuestros hijos y nuestras hijas. Señor Garre, un problema real y concreto es que cuando alguien con suerte encuentra un trabajo, usted hacía ayer mención al tibio repunte del empleo, este sin embargo es precario, es temporal. Hay que bajar a la calle y comprobar y ver eso. Con contratos a tiempo parcial de 4 horas y, sin embargo, trabajando realmente 8 y 10 horas. Eso se ve pisando la calle. Por una miseria salarial que lleva y conduce a situaciones que ya están anunciando los sociólogos como trabajo asociado directamente a la pobreza. Y si no trabajan en la economía sumergida sin derechos laborales algunos. Problemas reales y concretos, señor Garre, son los de miles de ciudadanos que no cobran prestación alguna por desempleo, el 50% de parados a día de hoy en la región de Murcia. ¿Qué hacemos con ellos, señor Garre? ¿Qué les decimos? Al que tiene hambre y acude a una fila desbordada a la puerta de Cáritas, ¿qué les decimos? ¿Que espere? ¿Que tenga paciencia? ¿Qué paciencia se le puede pedir al desesperado, al hambriento, al sin techo? Dígamelo usted. A los miles de murcianos y murcianas que no perciben la renta básica en nuestra región, ¿qué les decimos? ¿Que se entretengan viéndolo a usted en una televisión autonómica que nos va a costar 1 millón de euros al mes? ¿Que se alimenten de su segura omnipresencia televisiva en un medio costeado por todos los murcianos? Ustedes llevan gobernando desde el año 95 en la región de Murcia, del pasado siglo, y los 3 últimos años, al mismo tiempo, en todas las instituciones, las europeas, las del Estado español y en esta región, por no hablar de la mayoría de los ayuntamientos. El panorama social que nos dejan es, sin embargo, desolador y la deriva hacia un desmantelamiento progresivo del precario estado del medioestar, porque no cabe llamarlo ni siquiera del bienestar, conquistado durante la transición democrática, es clara y contundente. Hoy la educación pública, la sanidad y las políticas sociales están en claro retroceso y deterioro, mientras se apuesta por el que quien quiera y pueda que se lo pague, es decir, privatización y regreso al siglo XIX. En la educación pública es evidente el deterioro, con un perjuicio claro a las generaciones futuras que son las llamadas a relevarnos para tirar del carro de esta región. Sin embargo, nos encontramos con la dura realidad de más alumnos por aula. Visite también los centros de enseñanza, señor Garre, en ese viaje a la calle. Yo la piso todos los días. Menos atención a la diversidad, menos desdobles para atender a alumnos con necesidades educativas especiales, menos becas de comedor y transporte, desaparición de la ayuda a libros y material escolar, sin dinero para el mantenimiento de centros educativos, más carga lectiva del profesorado, despido de miles de profesores interinos, deterioro de las condiciones de trabajo del profesorado, eliminación de la formación descentralizada del profesorado. Las universidades públicas de nuestra tierra, la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica, se ven afectadas por duros recortes a su financiación, mientras a la UCAM se le dan todo tipo de facilidades y prebendas, algunas de ellas claramente ilegales.
¿Piensa impulsar de una vez por todas el acuerdo con los interinos o no? ¿Piensa garantizar la financiación suficiente de las universidades públicas de esta región o no? En la sanidad pública el desbarajuste es mayúsculo. Creciente recurso a las mal llamadas externalizaciones, privatizaciones en toda regla, de servicios que se podrían prestar por la sanidad pública. Infrautilización de infraestructuras y maquinarias del Servicio Murciano de Salud. Listas de esperas y colapsos hospitalarios como el que hemos constatado recientemente en el Hospital Virgen de la Risaca. La sanidad se encarece con la privatización, se encarece, pero eso sí, algunos hacen su agosto convirtiendo la salud en un negocio. Pretenden cerrar el Hospital del Rosell contra el clamor popular de la ciudadanía. El otro día presentaron 70.000 firmas a los ciudadanos de la Plataforma en Defensa del Mantenimiento del Rosell, contra lo que declaró el Gobierno de esta región, contra el pronunciamiento expreso de esta Cámara en 2010. ¿Qué piensa hacer con el Rosell, señor Garre? No hay política de salud pública. Es una auténtica quimera. En política social, a más pobreza, exclusión social y necesidades sociales, nos encontramos con menos recursos y menos presupuesto. Una paradoja, tendría que ser lo contrario. La ley de dependencia liquidada y la ley de renta básica incumplida por el Gobierno del Partido Popular. ¿Piensa cumplir con la ley, señor Garre, y garantizar el inmediato devengo de la renta básica a miles de familias sin recursos? ¿Piensa actuar de forma concreta, con financiación concreta contra la pobreza y particularmente contra la pobreza infantil, una lacra vergonzosa en la región de Murcia? Somos la región con la mayor tasa de pobreza del Estado, prácticamente un 30%, el 29,9%. Lo dice Cáritas, lo dice ABC también, si le podréis sacar los recortes del ABC. Ayer, señor Segado, guarde silencio. Nos habló de su programa electoral, aquel con el que se presentó. Es verdad que no encabezando la lista regional en las elecciones del año 2011. Ayer nos dijo que su programa fue ampliamente respaldado por la sociedad en las elecciones del año 2011. Cierto, pero yo me he leído su programa y nada tiene que ver con la cuchilla que ustedes están pasando por todas las políticas sociales, educativas y sanitarias de la región de Murcia. Nada que ver. Es decir, nada tiene que ver con la realidad. Tenían ustedes un programa oculto, que de haber sido desvelado, seguro que no habría tenido el respaldo electoral al que ahora usted se agarra. Y, por tanto, eso le sitúa en una situación de deslegitimidad clara y evidente. A modo de ejemplo, veamos en el caso precisamente más importante o más sangrante en su programa electoral que hace referencia a la política social, donde dicen ustedes que lo primero, las personas. Pero nada más lejos de la realidad, ya que a pesar de sus propuestas contenidas en su programa electoral, la realidad con la que nos encontramos es la de la mayor tasa de pobreza. Hablaban también en dicho programa, aunque sea competencia nacional, de una revalorización automática de las pensiones y no de su congelación. Otra mentira para inventario. No solo no están congeladas, sino que además las personas mayores tienen que soportar una precariedad adicional al ser el soporte de sus hijos y de sus nietos en paro. ¿Qué hace el Gobierno del Partido Popular? Establecer el copago en los servicios de teleasistencia, medicamentos, ayuda a domicilio. Además, paralizan de facto la ley de dependencia. No existen equipos de valoración. Ha desaparecido la Oficina para la Dependencia. Dijeron ustedes en su programa, pondremos en marcha una ley de servicios sociales de la región de Murcia. Pero 10 años después, seguimos esperando esa propuesta de nueva ley de servicios sociales, y eso viene en su programa. También hablaban de la ampliación de plazas en centros de atención en la red de centros existentes y de nueva creación, y sin embargo nos encontramos con el cierre del centro de Espinardo. Hablaban de ampliación de plazas para personas con enfermedad mental crónica. Eso en su programa electoral. ¿Dónde y cuándo se han hecho esas plazas? En familia y menor dicen que continuaremos con las políticas de protección y promoción familiar y, sin embargo, se han desmantelado la red de servicios sociales de atención primaria. Y en renta básica de inserción, pues el incumplimiento es evidente y claro, una auténtica vergüenza. A pesar de los requerimientos de la propia defensora del pueblo, ustedes han sido incapaces de desarrollar el reglamento que prevé precisamente la ley de renta básica. A este hecho hay que añadir que 1.400 personas que reúnen los requisitos
se quedan sin cobrarla por falta de presupuesto, que el número de solicitudes en el año 2013 ha sido de 4.790 frente a los 3.300 del año 2012. Así ha incrementado. Y luego hay un aumento evidente de personas sin recursos en nuestra región. Según la Red de Lucha contra la Pobreza, se calcula en torno a 20.000 personas se encuentran en una situación que justificaría una renta básica para garantizar que puedan mínimamente subsistir. Las ayudas a las familias han sido congeladas. Los fondos de ayudas urgentes a los ayuntamientos se han quedado asimismo sin recursos. Las ONG se encuentran desbordadas sin poder atender la creciente situación de precariedad, de deterioro, de exclusión social que se va generando como consecuencia de la crisis económica. Dicen ustedes también que garantizaremos, literalmente en su programa, los derechos políticos y sociales de las personas extranjeras para, reglón seguido, expulsarlos literalmente de la sanidad pública. Asimismo, hablaba usted ayer de su apuesta por la austeridad, por cierto, muy reñida históricamente con los ciclos económicos expansivos que hicieron aflorar el empleo y que fueron el germen del estado del bienestar. Hecha pública esta apuesta, creo, sin embargo, que este es el momento de decirle a los murcianos qué va a suponer el nuevo recorte anunciado al que nos ha conducido su mal gobierno y que será quizá el elemento determinante de su escaso año de gobierno. Díganos la verdad, señor Garre, y no las mentiras a las que nos tienen acostumbrados. Si los empleados públicos van a ser de nuevo agredidos, díganos si van a aumentar los repagos de servicios sanitarios y sociales. Díganos si van a seguir suprimiendo ayudas y prestaciones a los más necesitados, si van a recortar nuevamente la sanidad y la educación. Eso exige una respuesta clara y contundente. Hace 3 años, señor Garre, se produjo el terremoto de Lorca. ¿Se acuerda? Yo sí me acuerdo. Y recuerdo los 1.650 millones de euros del Plan Lorca que ustedes cuantificaron cuando otros gobernaban en España y que rápidamente olvidaron cuando los suyos asumieron las riendas. Es inaceptable y una auténtica vergüenza que el Instituto Rosginer esté aún sin reconstruir, al igual que ocurre con otras infraestructuras públicas o viviendas. ¿Ha estado usted en el barrio de San Fernando, en Lorca? Le invito a que se dé una vuelta y lo compruebe. Un triste solar que espera después de 3 años del terremoto. En las épocas del boom inmobiliario, sin embargo, crecían como setas de un día para otro los edificios y, sin embargo, la recuperación de la ciudad de Lorca se resiente. ¿Qué región queremos, señor Garre? ¿Qué modelo productivo estable, sostenible y digno prevemos para el futuro de nuestra región? El que definió el anterior plan estratégico ha fracasado claramente. El del nuevo es una quimera. Los objetivos del anterior no solo no se han cumplido, sino que además nos hemos alejado en convergencia socioeconómica de la media de España. No solo no hemos conseguido el objetivo que planteaba el anterior plan estratégico de situarnos en la media del 90% con respecto a renta per cápita de los países de la Unión Europea, sino que nos hemos situado por debajo del 80%. Hemos retrocedido. Da la impresión de que el plan, lejos de beneficiarnos, nos ha perjudicado. Del mismo, del plan estratégico, se privilegió claramente la especulación. Se apostó por los negociantes de 3 al cuarto en lugar de por el auténtico espíritu emprendedor que exige sacrificio y duro trabajo. Y ahora, con el nuevo plan, cuya justificación real es la posible obtención de fondos europeos, se sigue insistiendo en los proyectos fracasados del aeropuerto, Marina de Cope, Paramount, Gorgel, AVE, etc. Por cierto, ayer nos dijo usted que el soterramiento no puede condicionar la llegada del AVE. Esta afirmación es una auténtica declaración de guerra a los vecinos de Murcia, de Alcantarilla, de Lorca, que no pueden permitir esa cicatriz abierta en mitad de sus ciudades. Nos han hundido y, aún así, insisten en abrir un boquete a los pocos botes salvavidas que quedan. Eso sí, el almirante, entre tanto, estará a buen recaudo dormitando en las instituciones europeas. Los planes han servido de coartada para la especulación y los presupuestos de la comunidad, pésimamente gestionados, nos han conducido a un agujero de proporciones descomunales. Nuestro déficit público no es por invertir. El déficit público que tenemos no es por invertir en educación o en universidades
o en investigación e innovación, o en reducir la pobreza, este sería un déficit aceptable, no solo moralmente, sino también económicamente, al tratarse de una inversión con consecuencias productivas, y no un déficit de la especulación, debido al gasto improductivo del que unos cuantos listos se han beneficiado. No es igual invertir en fuegos artificiales que invertir en la formación de nuestra gente. Hemos asumido un déficit y una deuda ilegítima. Esa es suya, de ustedes, señor Garre. ¿Hubiese puesto, señor Garre, su patrimonio como garantía para avalar la aventura del aeropuerto de Corbera? ¿O la desaladora de escombreras? Sí, el suyo, su patrimonio. ¿Lo hubiese puesto? Izquierda Unida sí habría puesto su patrimonio para invertir en investigación, en tecnologías de energías renovables, en desarrollo de agricultura y productos ecológicos, en potenciar la industria agroalimentaria, con enorme potencial en esta región, en reducir la brecha de la desigualdad, en la prevención y promoción de la salud, pero no, jamás, en negocios fraudulentos y especulativos que solo han beneficiado a unos pocos. Y, finalmente, nos encontramos con 182 millones que computarán como déficit y deuda pública, al asumir un préstamo de una infraestructura, el aeropuerto, totalmente innecesaria. Quisieron colocar los 182 millones, tanto el señor Bernal, aquí presente, y el ausente señor Valcárcel, en el limbo. Dijeron que eso no computaba como deuda pública. Entre tanto, los bancos se sacudían los hombros mientras miraban a la comunidad autónoma, lógicamente, al igual que hacían las empresas que conforman Aeromur, entre ellas SACIR, la principal. Y es Montoro el que afirma que el limbo es en realidad, y ahí el gran descubrimiento, la comunidad autónoma de la región de Murcia, y por tanto se ha tenido que computar como deuda pública, tal y como Izquierda Unida sistemáticamente ha afirmado. Ustedes han vuelto a mentir una vez más. Se han instalado en la mentira permanente, sistemática. Han engañado a la gente y la siguen engañando. Se han convertido en unos profesionales de la mentira. Dijeron que no iba a costar ni un euro a la ciudadanía y nos está costando un riñón. Esta es la herencia de Valcárcel, una auténtica ruina regional. Dijo nuestro antes de ayer a un presidente de Valcárcel, el aeropuerto de Corbera no costará un euro a los murcianos, cita literal. Dijo también, la sanidad y la educación no se tocan. O aquello de que con la corrupción tendremos tolerancia cero. Y aquello otro de que no habrá reducciones en el trasvase del Tajo. Afirmó asimismo que el empleo es nuestra máxima prioridad. Y nuevamente dijo, sin ruborizarse, que el AVE llegará soterrado a Murcia en 2012. En resumen, y como colofón, afirmó en 2012, iré a las listas al Parlamento Europeo, pero antes se debe cumplir un requisito, que la región mejore la situación económica y que haya superado o encarrilado los problemas actuales. Eso dijo, pero el AVE no ha llegado, ni hay soterramiento, ni el aeropuerto ha abierto, ni la Paramount está en obras, ni el empleo es mejor que en el año 2011, ni se ha reducido el déficit, al contrario, somos los campeones de España, ni se ha reducido la deuda pública, nos acercamos a los 6.000 millones de euros. Solo cabe interpretar su dimisión como un reconocimiento del fracaso, no como un encarrilamiento de la situación. Muy bien, el señor Valcárcel, por una vez, nos ha hecho caso y ha dimitido ante tamaño fracaso. La ciudadanía, sin embargo, se va a seguir expresando democráticamente a favor del rescate a las personas en lugar de a los bancos y a las empresas de las autopistas sin coches y de los aeropuertos sin aviones. La ciudadanía va a seguir demandando una mayor contribución fiscal de quienes más ganan y tienen. Va a seguir demandando una efectiva intervención de las administraciones públicas para reforzar la sanidad pública, la educación pública y también para hacer efectiva, en definitiva, la renta básica al conjunto de los ciudadanos. Usted, señor Garre, debe explicar cómo piensa reconducir la situación de esta región en apenas un año. No vale con escabullirse en generalidades o en un marco temporal muy amplio como el que marca el plan estratégico. Tiene que ser ya, en lo inmediato, propuestas concretas. ¿Cuál va a ser su posición con respecto al aeropuerto? ¿Va a defender los intereses públicos o los privados? ¿Va a seguir avalando la posición del anterior presidente a favor de SACIR o la que defendió el señor Bernal? ¿Cómo piensa abordar el tremendo coste, casi 600 millones de euros, de una desaladora pensada para la especulación en los campos de golf? ¿Qué va a ocurrir con el parque temático de la Paramount?
¿Qué piensa hacer ante la ruina inminente de muchos ayuntamientos por la reclamación judicial del dinero aportado por los convenios urbanísticos y sus consecuencias sobre los ayuntamientos que ya se están de manera efectiva produciendo? ¿Cómo piensa corregir el déficit regional? ¿Piensa cumplir con la ley y pagar la renta básica? ¿Piensa adoptar medidas legislativas para esquivar o al menos paliar las durísimas consecuencias que la ley de reforma local va a tener sobre nuestros ayuntamientos, como sí lo han hecho plantando cara al Gobierno central, tanto Galicia como Castilla-León, que son de su mismo signo político? Y concluyo, señor Garre, con lo que a mi juicio serían propuestas fundamentales que usted debería considerar, por lo menos para poder sacarnos o por lo menos atisbar algún tipo de luz al final del túnel de la dramática situación que padecen los ciudadanos de la región de Murcia. Alternativas que pasan por una reordenación de las prioridades del gasto. La televisión autonómica creemos que se debería de concretar mediante un convenio con Radio Televisión Española a un coste menor. Posición de firmeza ante Aeromur. No aceptación del rescate de la autopista de peaje Cartagena-Vera. Exigimos que ese dinero se entregue a esta región para rescatar a las personas. Renegociación del coste a la baja de la desaladora de Escombreras, cuando menos el coste que supuso su construcción. 570 millones son excesivos. Invertir más en atención primaria y más recursos en promoción y prevención en salud. Reducir a la mínima expresión los conciertos, más costosos que la gestión pública. Educación pública y financiación efectiva de la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena. Renta básica y lucha efectiva contra la pobreza. En ahorro, le planteamos, aparte de la compra centralizada de bienes y servicios, que sabemos que se está avanzando en ese sentido, la reducción de la factura farmacéutica, refuerzo de la dedicación exclusiva y reforzamiento del régimen de incompatibilidades de empleados públicos, rehabilitación energética de edificios públicos regionales, racionalización, justificación y publicación del plus de productividad que perciben los altos directivos de la Administración regional. Otra propuesta, firmeza y exigencia ante el Gobierno de la Nación. En financiación autonómica, deuda histórica, compensación de déficit regional, pero posición de firmeza y de exigencia, no con la boca pequeña. Medidas fiscales y económicas, convenio de colaboración, promover un convenio de colaboración con la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo para la persecución efectiva del fraude fiscal y la economía sumergida. Reforma fiscal autonómica dentro de los márgenes que hay normativos actuales y propuesta de nuevos márgenes de maniobra fiscal autonómica, en particular la capacidad de incrementar la colaboración para la persecución del fraude fiscal. Incremento del tramo autonómico del IRPF. Incremento del tramo autonómico del IRPF para los tramos más elevados. Banca pública autonómica. Transparencia y regeneración democrática. Y con esto concluyo, señor presidente. Limitación del mandato del presidente y cargos electos. Regulación del proceso revocatorio de todos los cargos electos. Publicación de los bienes y patrimonios de todos los cargos públicos electos de Gobierno y gestión. Creación de una comisión parlamentaria de investigación de la gestión de las cajas de ahorro de esta región, etcétera. Profundización democrática, presupuestos participativos, consejos escolares, consejos de salud, control ciudadano de los procesos de contratación de bienes y servicios por las administraciones públicas. Propuestas concretas. No es mucho lo que puede hacerse en un año, pero puede girar 180 grados el timón para alejarse de la tormenta perfecta y conducir al menos este barco a aguas menos turbulentas. De usted depende o parálisis y barco a la deriva o autocrítica y rectificación del timón de mando. No espere ningún milagro, señor Garre. No suelen, desgraciadamente, llegar. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Ruiz.